Diocesano de Arte Jesuítico de Santa María de Fe. Esta es una casa original, casa de indios, de 1659 la construcción de la misma, básicamente ya restaurada. El museo cuenta con algunas tallas de las misiones hechas durante las misiones jesuíticas, en su mayoría un 70% trabajo guaraní y por supuesto obras del gran maestro Brasanelli, un artista, escultor y pintor italiano que vivió aquí durante las misiones jesuíticas. Las obras básicamente, algunas con 300 años y 350 años de antigüedad aproximadamente. El pesebre es la única escena de la natividad que se conserva en los 30 pueblos jesuíticos. La figura de María viene a ser allí la figura central. Allí vemos animales que los guaraní conocían, o sea, ellos representan animales de su propio entorno, por ejemplo, la perdiz y el jabalí, el curecaud. En cuanto a las obras de los alumnos guaraní, podemos dimensionar o ver o mencionar algunos rasgos, como por ejemplo el rostro, pelos, manos guaraní, y en los cristos de la última sala, por ejemplo, lo físico, los brazos, las piernas y la altura. Invitarle a la gente, ¿verdad?, que lleguen a Santa María, que nos visiten. Como ya dije, contamos con el museo también. El museo está enfrente de la plaza principal donde están los macacos, que también forma parte del atractivo aquí del pueblo.